estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy y haré es para eso. En silencio ha tenido que ser, porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas. Su trabajo, tú sabes cómo es, tiene mucho que hacer. No, mira tú, si son ya casi las 6 y media, pequeño. Lo que pasa es que tengo mucho trabajo porque ya se está terminando el periodo. Mira la escuela. Oye, ¿por qué será que toda la escuela tiene el olor ese a pizza, a pizarra, a lo raro? Es decir, no sé, un olor. O sea que esta escuela es igualita a la que yo estoy hecho. Y Fernando también va ahí. ¿Tú lo sabes? No, yo pensé que ustedes se conocían de cuando el instituto era... No, 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 ¿qué instituto? ¿Por qué? Cuando él... ¿Pero me puedo sentar aquí? Sí, sí. No, pero no puedo, tengo el instituto. Lo que pasa es que ya después del instituto fue donde hicimos amigos de eso. Que nosotros hicimos juntos. El quinto, el sexto grado, lo que pasa es que lo compartíamos con después. Ya en el instituto, cuando empezamos todo el libro ese, la lucha contra Batista. Ya. Pero Fernando, tu marido, fíjate que una vez, eso creo que te encuentro más, andamos por allá por Matanza,
un maletín lleno de dinamita, fósforo vivo, del diablo, lo que llevamos ahí. ¿Y quién te dice que por allá por Cobellano, los padres los guardias para meter un registro ahí en la guagua? Además, los dos con una cara de conspiradores que no engañamos, no engañamos a nadie. Entonces, yo creo que el guardia se monta y viene por la fila donde estamos sentados nosotros. Me acuerdo que Fernando venía del lado de la ventanilla. ¿Verdad? Y viene el guardia y se para al lado de nosotros y dice, oye, ahora hay el maletín ese. Imagínate, tú sabes que yo no digo al pecho, porque además no íbamos a entregar así sin tirar un tiro. Y nada, vuelve el guardia pronto y oye, que ahora ya bueno, no pudo terminar, porque yo no sé cómo ni cuándo, que Fernando es así, ya no pudo responder un 38 de tenía. Y se quedó enfilando, se enfiló para el tipo así, pero se quedó sentado, se mueve así, y se le enfiló así y le dijo, oye, se le tiene maletines a dinamita. Pero el dinero de Roberto, al plomo y el patín. Mira, muchachos, el tipo ya empezó a cambiar de color y sabía que se quedó frío. Y yo arranco congelado, yo creí que él mismo no lo arrancaba. Y Fernando Serenio para y se queda y le dice, mira, mejor que tú no te hayas enterado de que tú viste nada aquí, no viste nada, y todo que te vaya tranquilo, porque nosotros no nos vamos a matar, pero tú te vas primero con nosotros. Tú puedes creer que la mayoría sí está tan sereno, tan tranquilo. Parece que el tipo le metió la cabeza. Y se le quedó mirando, y mirando, y mirando, y de pronto y así, dio medio vuelta, se bajó de la guagua. Y como si no hubiera pasado nada. ¿Sabes qué entrevista? Pero Fernando, no, se prevengo un tipo, mira, se me ha ido un tipo de cara. Él era así. Y siempre ha sido así. Lástima que haya cambiado. Un problema. Yo le dije a él, no sé, algo a Rubén, no sé si habló contigo. Sí. Me hubiera gustado tanto hablar contigo. Claro, antes. Yo hago lo que está ahí. Sí, yo sé. Pero fíjate, hay veces que en los matrimonios se presenta su situación. Se trata de eso, Javier. Desgraciadamente no se trata del matrimonio. Fernando, que tiene serios problemas. ¿Qué pasa? Yo he hecho todo lo que ha estado a mi alcance para que él reaccione, para que salga de eso. También la gente con quien anda no lo ayuda, ¿sí? Ha sido inútil todo. ¿Cómo ha podido pasar esto? Pensamos igual de las cosas, de la revolución. Pero mira, ¿sabes? También tu ayuda es muy importante. ¿Y qué más puedo hacer yo? Dime, ¿qué más puedo hacer yo que lo haya hecho hasta ahora? Fíjate, me he estado pensando en el matrimonio, en el niño, que es lo que yo más quiero en la vida. Para ti, Fernando está contra la revolución. Lo que pasa es que no está autorizado para decirte nada, para decirte la verdad. ¿Qué es verdad? Yo soy oficial de la seguridad del Estado. En la facultad del Departamento de Seguridad. También, tu marido del año 1979. También, te prometí otro de ellos. Defendiendo la revolución. Papá.
¿Cómo se rompió? La idea que él defiende son las tuyas, las mías. Las de Fidel. ¿Pero es que? No sé si como todo esto. Nosotros somos mucho pasamos un momento en que ha sido doloroso para ti. No importa. Y queremos sufrir. Yo voy a sufrir a él. No sé cómo voy a empezar. ¿Qué? Hace tiempo que me voy a reunir. ¿Hablaste con él? Yo te llamé porque... Obligatorio, ¿no? No. Mira, este es un profesor extranjero que viene impartiendo clases en los cursos de verano de la universidad. ¿Y cuál es el interés? Además de que en sus tesis van a unas cuantas teorías raras que lo hacen difícilmente, se ha reunido con varios compañeros que trabajan en la costa económica. Los ha convencido de sus teorías, que son bastante disociadoras. Le va a la vuelta a la pasada. Uh-huh. Si el hombre se va a comprar chequeado, se va a poco más viejo. Pero seguro que lo vio. Oye, todo esto está muy ameno, está bueno. Pero fíjate, lo mío son las redes, Felipe. ¿Sí?
yo te digo. ¿Cómo te habéis podido ver esto, Guido? Pero un poco, te pasé en el trabajo en la oficina, ¿no? Yo lo que quiero es que te diga la tía. El tipo soltó, ¿no? Ah, en un buzón de verdad. Mira lo que hace ahora. Ese tipo es una vida triste, ¿no? Bueno, pero si quiere hacerme alguna pregunta, que te asesore. No, 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 no. Yo lo que quiero es que sigas viendo las cosas. Que tengo trabajo. Por favor. Pero. Me conozco el edificio. ¿De usted, amigo mío? Sí. ¿Cuándo tiramos la foto esa? Ayer por la tarde. Hombre, ¿cómo tú no me avisaste antes? Pero ¿cómo voy a avisarte? Esto hay que arreglarlo, ¿no? Yo no sabía que te interesara tanto ese personaje. Lo supe cuando tuve el expediente en mis manos. O sea, el expediente del ingeniero. Bueno, que tú querías. Me estaba acá con el buzón del edificio. Ingeniero, dentro de los 30 próximos días, recibirá la visita de dos amigos. Jefe le explicará. Como antes es necesario su ayuda. Richard. ¿Tú conoces a Richard? Uh-huh. Es un agente de la CIA que está muy relacionado con Benigno. Que salía del frente del sábado de Madrid. Viejo amigo del Cabo. Cochino. Si yo fuera tú, no me metí en mejor. ¿Por qué? A lo mejor se trata de la ronda, chavo. Mira, en mi caso, cuando venga el FS aquí, lo coge y lo manda a la puñeta. No estoy de acuerdo contigo. Nosotros somos hombres de espera, no hombres muertos. A lo mejor fueras un hombre muerto, pero de verdad, si no te llego a avisar, cuando luego te iba a buscar allá a la oficina. La verdad es que no te entiendo. Yo soy el que no te entiendo. Ya te nombraron gerente, por tu informe. ¿Tú estás insinuando que yo me he acomodado? Bueno, si tú lo dices. Yo lo digo, no. El que lo ha dicho eres tú. Bueno, sí, pues sí. Aparte, diga, si la cuestión es imponer las ideas por la fuerza, está bien, pero por la fuerza, no por la razón. Puedo hablarte. A lo que quieras. La palabra acomodado resulta dura, desagradable. ¿Pero qué tiempo hace que te nombraron subgerente en constructor? Cuatro meses. Y en esos cuatro meses has cambiado mucho. No, con esto no quiero decir que te hayas convertido en un comunista. Pero sí se te ha olvidado que esto hay que seguirlo. No, a mí no se me ha olvidado. Aunque se le han olvidado unas cuantas cosas a ti. A ti se te ha olvidado que este que está aquí te ha salvado tres veces de caer preso. ¡Tres! La primera cuando robabas en el ministerio buscando dinero para el movimiento. La segunda cuando el G2 te fue a buscar a la oficina. Y la tercera después de la reunión de Fontanar, porque allí había un miembro del G2. ¿Eh? Está limpio. Y además, como si eso fuera poco, hablo con mi suegro, le digo que tengo un compañero de estudio que está mal, que anda buscando trabajo y tú viste a la biblioteca. Y ahora tú llevas una vida normal sin problemas. ¿Eh? Eso se te ha olvidado. Pero oye, lo que te voy a decir. Piénsalo muy bien antes de meterte en un nuevo rollo. Pero muy bien, porque este que está aquí no te saca más. Mira, Fernando, yo sé todo eso. Pero a mí, lo que te estoy diciendo. Déjame hablar con esta gente. A lo mejor traen un asunto serio. Después yo te llamo y te explico. Haz lo que te dé la gana. ¿Y por qué hiciste eso? Padre, porque ese hombre no sirve. Pero tú no lo sabías antes. Cuando yo le propuse reclutarlo, es porque tenía mis dudas.
que lo revisan. O sea, como tienen un moradito, revisan y revisan la verdad. Eso no me está revisando nada. No, que estoy desgraciado. Para mí, en serio, para mí, en serio. ¿Te aprendí tu mensaje? Sí. Dice. Espere la visita de dos amigos dentro de los próximos 30 días. Ese le explicará. Como antes, necesitamos ayuda. Y lo firma Richard. ¿El juego se ha dicho? Sí. Richard es un agente de la CIA que trabajaba con Benigno, el que atendía a los alzados en el movimiento. Mi opinión, compadre. El ingeniero no te va a dar la participación. No, no lo creo. ¿Tú no ves que ese tipo no tiene ni... Vaya, le falta... Sí. Él no va a tomar una iniciativa personal. Ojalá. Porque sí sé que tenemos que despertar, por el momento, y ojalá que así sea, es un posible reclutamiento. Ayer, en el fondo, ese tipo no es un asesino, pero él patrocinó el crimen, y detrás del cabo lastre estaba él. ¡Qué milagro! ¿Cuántos años hace que no veía? Recibí la comentaria. ¿Se pasa muy agradable? Sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Se extraña mucho al coronel? ¿Algo? No lo parece. ¿Por qué? Porque no tiene una cara muy sufrida, está muy bien. Yo me extrañaba que estuviera tranquilo. Es que estamos en mi casa. Si me hubiera invitado a su apartamento. Así que tiene que hablar, perdón. La pobre, la compadezco. Si yo fuera ella, ya me habría divorciado. Como hubiera ido con otro. Hola, Focus. ¿Conoces a Fred? ¿Fred? No. Ella que sí. Quiere hablar contigo. No hablo con desconocidos. Freddy viene de parte de tu tío. Y de mi amado coronel García. Y suponiendo que yo aceptara, ¿dónde, cuándo y cómo sería el proyecto? En el cine Acapulco. En la planta alta hay una sala para fumar. Él te espera ahí dentro de una hora. Dentro de una hora, a las 6:30. Tú debes salir como si te fueras. Como si yo hubiera visto la película. Él se va a acercar y te va a decir, usted no es el amigo de Gladys. No es el amigo de Gladys. Sí. Salúdeme con cariño como un viejo amigo. Casi. Me traigo un recado de parte de su tío, el doctor Bertía. ¿Qué usted quiere? Necesitamos ayuda. ¿Para qué? La lucha no ha terminado. Si usted supiera. A mí me parecía que sí. ¿Qué movimiento se trae a usted? No me está dando un buen recibimiento. Mire, Freddy, ¿no? Ajá. Vamos a ver, claro. Yo estoy trabajando. Tengo bastante buena posición y quiero conservarla. Sobre todo, no quiero verme preso. ¿Quieres un favor de compañero? Perdóneme que
hecho perder el tiempo. Pero no va. ¿Entramos? Mejor esperamos que empiece la función, ¿no te parece? Espero que no tengamos que volver a venir. ¿Ya? Esta conversación no puede terminar. Apenas hemos comenzado. Pues sí, me voy. No olvidemos la buena educación. Por favor. El gato está en la cueva. El gato está en la cueva. ¿Qué abrió? ¿Ya viste cuál es el objetivo, eh? Bueno, sí, me alegro. Que te vaya bien. ¿Y quién me garantiza a mí que usted no me dejó? Aunque si lo fuera, no me importaría. Así se enterarían de una vez que no pienso meterme en más nada. Yo no soy el que no. Y si lo fuera, usted estaría fusilado. No se olvide que usted disparó y ajustició a varios agentes del G2 allá por el año 1959. Me está amenazando. Yo no he dicho eso. Sí, lo ha dicho y bien claro. Usted me pide una colaboración. Y si yo no acepto, suelta de todo. Pero le advierto, tenga cuidado. Ah, ahora yo soy el amenazado. Los de aquí vienen G2 por donde quiera. La empresa que traigo es mucho más seria. No me interesa. Bien, si cambio de opinión, me avisa en casa de Gladys. Yo le llamo de vez en cuando. Yo lo debí usted primero. Ya vio la película. Yo no. Parece que se está demorando demasiado. Bastante. Espérame, voy a buscarlo. Aquí móvil uno, aquí móvil uno. Oye, fíjate, el gato se perdió, alerta al resto. Copiate, cambio. Copiado, cambio. Por favor,
muy mala que sea, compadre. Tú sabes, ese hombre va ahora seguro para hacer algo. Ingeniero. Ingeniero. No, creo que se ha equivocado. Aquí no vive ningún ingeniero. Soy el amigo de Richard. Soy jefe. La regalo, a ver dónde estaba. El ingeniero Richard, la agencia general, tiene una gran confianza en usted. Por su inteligencia y la habilidad con que ha manejado las cosas hasta ahora. Gracias. No es cuestión de agradecer. Es cosa de responder así. ¿Haciendo qué? Richard ha pensado en usted como jefe de una red de agentes. No sé si usted está dispuesto o está en condiciones de colaborar en esta nueva empresa por la liberación definitiva. Mire, cuando me puse en contacto con Richard, lo hice con el convencimiento pleno de que solos no podíamos triunfar. Estoy completamente de acuerdo siempre que sea un asunto serio y con gente decidida. La gente la busca usted y envía las proposiciones allá. Richard, el centro de Lansing puede ser o no, pero siempre a partir de las proposiciones de su empresa. ¿Quién tiene más información acerca de esos hombres que yo? Ingeniero, no subestime los archivos de la CIA. A veces yo me pregunto, ¿qué es lo que no saben? Bien. Voy a ser el jefe de una red. ¿Pero qué es una red? Una red es un grupo de hombres que se dedican a buscar información económica, política, militar y sobre los dirigentes de la revolución. ¿Tú sabes qué es eso? Sí, es lo mismo. ¿Lo siguieron ustedes? No. Hombre, ¿por qué no? Porque no podemos seguir a todo el mundo que sale y entra del edificio. ¿Qué tiempo tuvo de adentro? 48 minutos. Era esa es la foto cuando salía del edificio. Si le pusieran más pelo, no un antebuelo y un bigotón, yo creo que sí. Aunque la nariz, yo lo entiendo. Era más grande, ¿no? Más ancho. No, no, eso no es. Pero era como un poquito más abultada, ¿no? No, pero este es el hombre. Lo que pasa es que cuando habló contigo estaba disfrazado completo. ¿Y se perdió? Cuando está en casa de Iván, ni en casa del ingeniero. Y por la foto fue que lo ubicamos. Estaba en el hotel de Flamingo. Ah, pero pues se lo tienen allí. Yo digo, estaba en el hotel Flamingo. Cuando llegamos allí, ya hacía una hora que se había desaparecido. Pagó la cuenta y se perdió. Y ahora no sabemos dónde está ni a qué viene. No, espérate, porque el mensaje dice de dos. ¿Tú sabes dónde está el otro? No, bueno, así procede, pero... Aquí se me ocurre una solución. Sí. Ponerme en contacto con el Freddy este a través de Gladys y entrar otra vez en la cantina de esto. Es que esa es la solución que no queremos emplear. Porque es que más de 6 meses. Dos espías, porque está en segundo. Interesamos en demasiado por ti. Tiene un plan más serio y más profundo. Ahora va a tener que matar. Pues bien, la verdad que no se me ocurre otra cosa. Bueno, por lo pronto vas a tener que mudarte de casa. ¿Yo? ¿Por qué? Si no me gusta la casa. Sí, pero una gente superficial, que le gustan las cosas del extranjero, con buenas botitas, el buen rol. Y eso, no vive en la casita esa donde tú vives. Sí, pero que yo no sabía si lo que estás pintando. No, pero te vas a tener que convertir. ¿Pero por qué? Pero porque la CIA lo prefiere así. Confía más en la gente. Mientras más desviaciones pequeños que se tenga. ¿Pero por qué eres que yo no soy así? Acá, chicos, tú no habías sido contrarrevolucionario, ¿verdad? ¿O has sido jefe de alguna organización, de verdad? No, no es lo mismo. No, exactamente lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Ah, no? No. ¿Qué? Acuérdate que yo tengo un...
cosa entonces? ¿Quién dijo eso? Tú, que has armado todo este lío ahí. Pensaste mal. Para mañana a las 10 en la Quinta de Molino. Mira, Fernando, este plan no es nada improvisado. Nunca antes había visto un proyecto tan perfectamente concebido como este. Me han pedido algunos nombres y en quien primero pensé fue en ti. Parece que tú no me entendiste a mí el otro día. Yo te dije bien claro que a mí eso no me interesaba. ¿Por qué tú estás tan seguro, hombre? Porque vino directamente de los Estados Unidos. Mira que tú eres. La verdad que a ti cualquiera te hace un cuento. Tengo en mi casa un radiotransmisor que me trajo el mismo. Quien que no venga de allá puede tener un equipo así. ¿Por qué está el equipo? Perdona que lo haya molestado tan pronto. Pero el entrenamiento hay que empezarlo ya. A esa hora empezó a explicarme todo eso. Empezó por cómo se coloca la antena. Hasta después que nos metimos en lo del cifrado. Te dejo el equipo. Ya sabes la hora y la frecuencia que te van a transmitir. Hoy recibirás el primer mensaje de la fecha. ¿Alguna duda? Millones. Díganme dónde puedo comunicarme con vosotros si quiero hacerle alguna pregunta. Me deja el mercado con Gladys. ¿Y él está en casa de Gladys? ¿Quién es Gladys? La querida del coronel García. ¿Está ahí o no? Bueno, eso mismo le pregunté yo, pero me dijo que ella era la que le recogió los recados. ¿El otro que denunciaron ya se presentó? No. Está en el país, pero no se va a esperar en mi casa. ¿Y él? Es para otro especialista. El vino. Pero no está ni anda conmigo. Vendrá por aquí una vez a recoger esto. Él está con mi fe, ¿no? La tarea de Otto sí es grande. La nuestra en comparación con la suya es así. ¿Qué sigue, Fernando? Esta es una nueva etapa de la lucha contra el comunismo. Pero ven acá, ¿diferente de qué? Eso es espionaje. Aquí en cualquier parte del mundo eso es espionaje. Con nuevos métodos está bien, pero espionaje. Y qué va, mi hermano, ¿sabes? Que te aproveche. Oye, Fernando. No te preocupes. Pero no cuentes conmigo. Mira, ingeniero. Tú no te imaginas lo que yo he tratado de hacer por ti. Y te voy a hacer la última advertencia. Pero fíjate, la última. Ese Freddy se va a ir para los Estados Unidos. Y tú te vas a quedar embarcado aquí con la red. Si no, acuérdate lo que te digo. Saludos, Richard. Sí. Pero tú. Te saludo, ingeniero. Me alegra mucho tu colaboración. Es necesario acelerar el proceso de selección de tus colaboradores. Te enviarás proposición por esta vía. Si la tienes antes, remítela con Freddy. Regresará dentro de una semana. En ambos casos, nombres y datos irán cifrados. Saludos, Richard. Parece que te vas pronto. Solo espero que otro recuerde paquetito para volar. Es sabroso, ¿eh? ¿Qué le pasa? ¿Y si se me ocurriera irme ahí contigo? Cada uno tiene una misión que cumplir. La suya es esta. La mía es regresar. ¿De acuerdo? David dice que el ingeniero tiene un equipo nuevo. ¿Verdad? Sí. Y los compañeros de rastreo de Lender.
registraron un mensaje con una musiquita ahí nueva. Eso es para una reina nueva, no para nosotros. Y eso fue como a la 1:10 de la madrugada. Sobre esa misma hora se encendió la luz allá en la habitación de atrás del edificio, del apartamento donde yo vivía. Y Freddy estaba ahí. Y después el tipo salió. Y bueno, lo ubicamos. Estoy contento, compadre. La cosa se está cerrando. ¿Y el otro personaje? Oiga, parece mentira. Usted es pesimismo personificado. A ver, los compañeros de criptografía ya descifraron ya el mensaje. No, todavía. Pues mira, que eso sí que lo puede esperar. Es más, mañana mismo estamos consiguiendo los parques de país para descifrar un mensaje. ¿Pero dónde? ¿Dónde? Oye, estás perdiendo preguntas, ¿eh? El ingeniero sale para la biblioteca a las 7 de la mañana. Y está en la biblioteca hasta las 4 o las 5 de la tarde. Hay que mantener una vigilancia sobre él, ¿ya? Y también en el lugar donde está Freddy. ¿Me copiaron? ¿Está claro o no? Aquí móvil 1, todo normal y sin problema. El objetivo ha salido. El objetivo ha salido. Acaba de coger un carro de alquiler. Oye, atiéndeme. Atiéndeme. Síguelo. Pero síguelo sin quemarte. Oye, es Reynier. Come con Enrique. Pero eso es ya. Que salió para allá, salió del paseo, si puede que vaya para allá, ya tú sabes, acelera eso, oye, pero con mucho cuidado, oye, espérate, espérate un momento, espérate, dime, espérate un momentito, Ricky, espérate un momentito, oye, fíjate, nosotros vamos a tratar de hacer algo, si no, no, pero sí, ya hágalo bien, oye, mero, efectúa. Móvil 1 a punto 1, móvil 1 a punto 1, estamos siguiendo un carro de la ENSAR, rojo y blanco, con chapa 504-543, estamos siguiendo el carro de la ENSAR, rojo y blanco, con chapa 504-543, estamos ahora en Carlos III, entre Infanta y Rancho Bollero, todo parece indicar que va para su casa, todo parece indicar que va para su casa, cambio. Se pudiera ir un poco más rápido, que me siento mal. Ya tanto no lo consigo, pero esto no corre mucho. Pues pero fíjate, Enrique, me llama enseguida. ¿Otro equipo más? ¿Cuántos packs son? ¡Cinco! No, bueno, arriba, arriba. Métele mano. Sí, y copia bien las instrucciones. Con el horario de las transmisiones. Sí, está bien. Oye, teniente, ponme con Enrique. Enrique, va a estar 20 minutos.
minutos más. Sí. No, así que tiene que resolver. Está bien. Móvil 1.1. No hay duda de que va para su casa. No hay duda de que va para su casa. Dime qué es lo que hago. Tengo 20 formas de actuar. No te impaciente y no te le pegue, no te le pegue. Cambio. Buenas tardes. ¿El carro suyo? Sí. Deme la licencia y la circulación, por favor. Un momento, ciudadano. ¿Hola, un cliente? Mire, el problema es que yo me siento mal y voy a mi casa a buscar una pastilla. Yo le pago la cafetería y sigo mi camino, ¿me entiendes? Sí, pero mire, espérame un momentico. Esto es nada más que comprobar esto. Si todo está en orden, usted sigue su carrera. Estoy apurado, pero usted quedó. Prefiero irme ahora. Mire, es que tenemos la orden de conducir este carro en unidad con todos sus ocupantes. ¿Y eso por qué? Porque este carro es robado, compañero. Bien, bien. Yo te llamo, Ricky. Yo te llamo. ¿Ya está completo? ¿Todo? Está bien, está bien. ¿No, Ricky? Ya. Móvil 14, recibido. Venga, solo por un momento. ¿Habían dado mal el número de la matrícula? Coge, compañero. ¿Mejores? Mensaje 2. Saludos, ingeniero. Esperamos relación de propuestas. Necesitamos nos diga sobre dirigentes del Movimiento de Liberación Nacional de este continente que visiten ESA. Nombres, organizaciones que dirigen y planes futuros. Freddy hoy recogerá otro material. Dentro de 4 días lo recogeremos en punto acordado 6. Autorizado viaje de Cali. Saludos, Luis. Ahora solo espera que otro aparezca. Todo ahí estuvo aquí. ¿Por qué no me lo dijo? Y no me lo dijo. Un poco conversador. ¿Eh? En esto, no para hablar poco. Me quedo a dormir aquí. De noche es fácil seguirlo uno. Y ya está. Señor, oye, Gladys llamó. Me dejó pecado de que fuera por su casa. Sí. ¿Y tú, Bravo, no? ¿Qué clase de cara, baby? Sí, pero un momento, espérate. Ya no hay. Dice que Gladys quiere que pase por allá. Se va a sorprender cuando llegue. Imagínate. Déjame decirle algo. Oye, tengo que darte una mala noticia. Sí, no, pero como te siento tan contento es, y como la desilusión es mala. No, mire, en serio. Hay que cambiar la cosa. Ah, así que la cosa cambió. Bueno, trataremos de hacerlo lo mejor posible. Bueno, si la puedo ayudar en algo. Su ayuda ha llegado tarde.
ella que por mí. No tengo tiempo y quiero robar el suyo. Seré concreto. Necesitamos una persona no sospechosa para que nos llegue un punto. Pensé en usted como tiene vehículo. Y siempre hemos sido tan buenos amigos. Le advierto que si voy, voy armado. ¿Para qué? Por si se trata de otra cosa. Le doy mi palabra. Su palabra. Un hombre que se me presenta disfrazado y que amenaza con denunciarme. A mí. Son cosas del oficio. ¿Para siempre está ahí? La cosa dos. Todavía es temprano. Pero voy a ir haciendo señales. Porque sobre. ¿Pueden ver otra gente? No. Es una linterna negra. Infrarrojo. Solo se puede ver con esto. Caben dos, también pueden irse tres. Buenas noches. Espero que sepan entender mi decisión. Que tiene la tarea de cumplir el cerebro. Conmigo no se va. Yo no me lo puedo llevar. ¿Entiendes? No me haga utilizar la fuerza, le digo. Ingeniero, si usted dispara aquí, pueden oír los milicianos, o los de lucha contra piratas que cuidan esta zona. O lo que es peor, si la gente nuestra que debe estar cerca oyen el disparo, se van. ¿Ve? Es inútil. Entiéndanme usted a mí. Vamos. Vamos a llegar a un acuerdo, ingeniero. Voy a hablar con el fin de su filtración. Ellos están de acuerdo, pues, le llevamos. Pero guarde ese revólver. Un disparo aquí sería una desgracia, ¿verdad? Hacerlo, ingeniero. No. Usted no sirve para una red de agentes. No. Tengo que cuidar a otro. No. Él sí tiene una misión importante. No. Y usted lo conoce. Felipe está informado de eso. Sí,
hubo una filtración. Se fue. El ingeniero podría haber terminado de otra manera. Mira que avisa la cuestión. Daniel, ya te llevo a su nombre. Gracias. El primer mensaje de Otto para Richard. Listo todo para acción contra el Luno. Marcha muy bien. Dentro de 5 días pueden recogerme. Repito, lista acción contra el Luno. Saludos. Otto. ¿Te das cuenta de eso? Dale.